Él piensa en ti y Él puede liberarte, Él puede perdonarte. In the name of Jesus Christ, He can heal your body, He can fix the broken marriages, He can restore your children's relationship to you. There is nothing impossible for God. Así que en el nombre de Jesús, Él puede sanar tu relación matrimonial, Él puede sanar la relación con tus hijos, porque para Dios no hay nada que sea imposible. No matter what you are doing right now, I encourage you to stop and to listen to the preaching of the cross of Calvary, that Jesus died for you and raised from the dead so that you do not have to die and go to hell. Así que no importa lo que está haciendo en este momento, yo te animo a que te detengas y escuches el evangelio de la cruz del Calvario que se está predicando en este momento. The blood of Jesus Christ will wash you free of your sins. La sangre de Cristo Jesús te puede lavar de todos tus pecados. The blood of Jesus Christ will break the power of the devil off of your life. El poder, la sangre de Cristo va a romper todo el poder del diablo en tu vida. Let him today forgive your sins and heal your body. Deja que él hoy te perdone y sane tu cuerpo. Let him today cleanse you and change you to make you a new person. Deja que él hoy te limpie y te cambie y te haga una nueva persona. This is not just some story that I read in the book, but it's a life that I'm living. He walks with me and he talks with me. Esto no es una historia que yo leí un libro. No, es algo real, es algo que yo estoy viviendo. Él camina conmigo. I go through the name of Jesus Christ and I pray to the Father in heaven and he talks with me, he walks with me, he has changed my life and given my life purpose. Yo en Cristo Jesús yo clamo al Padre y él me ha cambiado, él camina conmigo, él habla conmigo y personalmente él me ha hecho diferente. Wherever you are at, sitting listening to this radio station right now, just begin to call on the name of Jesus Christ. Así que donde quiera que estés sentado y me estés escuchando, empieza a clamar al nombre de Jesucristo. Just begin to say the name of Jesus, and as you say the name of Jesus, he'll begin to heal you and to cleanse you and forgive you today. Y empieza a clamar al nombre de Jesús, y mientras tú digas Jesús, él va a empezar a limpiarte, él va a empezar a sanarte y te va a hacer diferente. If you say, Jesus, I believe you're the Son of God, forgive me of my sins, it'll happen today. Y si dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento, cambia mi vida, él lo va a hacer hoy. Do not be afraid and do not be ashamed, but make sure that your sins are forgiven before you die. You do not want to go to hell. Así que asegúrate de pedirle perdón ahora que tienes vida, para que Él te limpie y te perdone, porque cuando tú mueras no vas a querer ir al infierno. Remember, I told you once before and I'm going to tell you again that Jesus is the only way. Así que ya te dije y te lo voy a volver a decir, que Jesús es el único camino. You may only live from 50 to 70 to 80 years here on this earth, but your spirit will continue to live forever. En esta tierra tú puedes vivir 50, 70, 80, 100 años, pero tu espíritu va a vivir para siempre. And God wants to make it born again and worship with his blood so that you can spend eternity with him. Así que Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte para que tú pases la eternidad con Cristo. I want to remind you and I want to tell you now that you are important. God loves you and he wants to do wonderful things for you. Y yo quiero recordarte que él te ama, que eres importante para él y él quiere hacer cosas grandes contigo. The price for salvation has already been paid by the death and resurrection of Jesus. It will cost you no money, you just call on his name. Así que la paga de la salvación ya fue pagada en Cristo Jesús. Él murió y resucitó. Así que no te va a costar dinero ser salvo. There is no good works that you can do. It doesn't matter how good a person you are. You must go through Jesus to become born again. Así que no importa qué tan bueno seas, no importa qué buen comportamiento tengas, Cristo Jesús te puede salvar también. It doesn't matter how many sins you've committed. It doesn't matter even if you've murdered people. God will forgive you today. Así que no importa cuántos pecados hayas cometido, si hayas matado a alguien, Dios te perdona y te limpia hoy. All it takes is for you to admit that you need a Savior and that the only Savior is Jesus Christ. Lo único que tienes que hacer es
saber que necesitas un Salvador, reconocer a Jesucristo como tu Salvador. I want to ask you to pray with me right now. Just repeat after my interpreter. Así que lo único que te voy a pedir es que repitas ahora conmigo esta oración. Say, dear Heavenly Father, Padre Celestial, I make a decision to forgive every person. Hago una decisión de perdonar a cada persona. I make a decision to let the past go. Hago la decisión de dejar ir el pasado. I forgive all the people that have hurt me. I forgive myself. Perdono a todos los que me han lastimado y me perdono a mí mismo. I believe Jesus is the Son of God. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. I believe that He died for my sins. Yo creo que Él murió por mis pecados. I believe He was raised from the dead. Yo creo que Él resucitó de los muertos. I ask Him to be my Savior. Le pido que sea mi Salvador. Forgive me, Jesus, of all my sins. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Forgive me for all the crimes that I have committed. Perdóname por todos los crímenes que he cometido. Be my Lord and my Savior. Sé mi Señor y sé mi Salvador. I confess with my mouth. Confieso con mi boca. That I am born again. Que soy nacido de nuevo. That my sins are forgiven. Que mis pecados han sido perdonados. If you prayed that prayer with us. Y si oraste esa oración conmigo, I believe that your sins are forgiven. Creo que tus pecados han sido perdonados. You need to get in a Bible believing church. Necesitas entrar a una iglesia que cree en la Biblia. You need to be baptized in water immediately. Necesitas ser bautizado con agua inmediatamente. You need to get into a Bible believing church and allow some pastors to teach you how to live for Jesus. Necesitas entrar a una iglesia que cree en la Biblia y que los pastores te enseñen en Cristo. You cannot pray to the dead cannot help you. Tú no le puedes orar a un muerto porque un muerto no te puede ayudar. But you must pray to Jesus, He is alive forevermore. Y le tienes que pedir a Jesús porque sí, Él está vivo y Él vive para siempre. Remember, I told you, you are important, you are wonderful, and God cares for you very much. Recuerda que te dije que eres importante, que Dios cuida de ti y que a Él tú le importas mucho. You do not need to be afraid of God, but you need to know that He loves you and He wants to be your Father. Y tiene que, no tienes que tener temor de Dios, sino tienes que saber que Él te ama y que Él quiere ser tu Padre. If you know where the speakers are and where we're transmitting from right now, when we get done, if you want prayer for your body, come and we will pray for you. Ahora, si tú necesitas oración por tu cuerpo, aquí donde estamos, tú puedes venir y nosotros vamos a orar por ti. If you want prayer to have a blessing prayed over you, we will bless you. Y si quieres una oración para que te bendigamos, nosotros te vamos a bendecir. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare and release over the heavens of Nandami that Jesus is Lord over Nicaragua. Declaramos desde aquí, en Nandami declaramos que Jesucristo es el Señor de toda Nicaragua. I want you to have a wonderful day and for you to know that we love you and we will always be praying for you. Quiero que tengas un día maravilloso y que sepas que nosotros vamos a estar orando por ti. Jesus Christ loves you. You are very special. Jesucristo te ama. Tú eres muy especial. And now we will tell you goodbye, my friends. Y ahora les decimos adiós, amigos míos. It has been so wonderful to speak to you today. Es maravilloso hablar con ustedes hoy. Get ready because we'll be back. Prepárense porque vamos a volver. Because the message of Jesus is ongoing. Porque el mensaje de Cristo sigue. There are blessings and miracles yet to happen. Todavía hay milagros que van a suceder. God bless you. Dios les bendiga. Have a good day. Tengan un buen día. Que Dios te bendiga. God bless you. Ask her what she wants.